Igual, ya les digo, está bastante fácil. Más les digo, mirá, tiró la primera noticia relacionada con él mismo. Sí, sí, sí. Se llama Matías, el apellido empieza con M y hoy en día no, se, no podemos asegurarles en qué club está. Más fácil, imposible. Lo insólito es que un colega, Matías Mirabaje, en su vida nacional, es toda una novela y no se termina más. Vamos a ayudar un poquito más a la gente. Vamos a hacerle preguntas a Matías M. A ver si nos podemos ayudar a la gente. A ver si adivina. A ver. Yo tengo alguna preguntita, por ejemplo. Para no quemar tanto, vamos a hacer de a poquito y llevando a la gente guiándola. ¿Sos hincha de? De Racing. Mirá. ¿Tiene algo que ver? ¿Tenés algo que ver con Racing? Desde muy chiquito. Mirá vos. Ya está, ¿no? Sí, yo creo que la gente tendría que estar mandando mensajes. Jugando por el equipo de Racing, vamos a decirlo directamente, ¿jugaste Copa Internacional? Sí. ¿Compartiste goles? Sí. ¿Dónde te iniciaste como jugador? En Baby Fútbol, sí. Estuve en la Estrella del Norte y en el Coami. ¿Y en juveniles? Racing siempre. Siempre en Racing. Mirá. Siguen mandando gente y le volvieron a embocar. Le volvieron a embocar. Bien, sí. Silvia, que le embocó, que nos llevó el mensaje recién. Actualmente, no podemos decir dónde estás. Actualmente estoy en Racing. O en situación complicada. Y vendría a ser una situación complicada, sí. Pero actualmente entrenando en Racing. Entrenando en Racing. ¿Y cantidad de clubes en los que has jugado? Dos. En dos clubes. Ya está. ¿Algo más? ¿Algo más se puede decir? Vamos a dar un par de pistas más y ya vamos a decir quién es el jugador que nos acompaña, que es periodista con nosotros hoy. Matías M, actualmente entrenando en Racing. La temporada pasada, Matías, ¿estuviste jugando entonces? En Racing. En Racing, ya está. La gente ya adivinó, varias de las personas. A ver. ¿Con qué camiseta jugabas? Número. Con el 10. Ya está. Si dice el nombre, capaz que nos equivocamos. No, por favor. La verdad, Matías, decide el apellido, así la gente se entera, los pocos que no saben. Mirabaje. Matías Mirabaje, dio su propia noticia, está en una situación en este momento un poco entreverada. Hace como dos semanas se viene diciendo que llega a Nacional, que se firma el pasaje Nacional, que es dueño del 55% de tu pase. Y bueno, todavía están en tratamientos, se puede decir así, no sé si está bien dicho. Bueno, están todavía viendo qué pasa. Hoy se reunía la directiva Nacional a ver si se firma realmente el pase Nacional. En todo caso, vos nos comentabas fuera de micrófono que si no sale Nacional, ¿qué va a ser de tu futuro? Y eso lo tengo que manejar con mis empresarios, pero pienso que si no juego Nacional, creo que no voy a jugar en Racing por el tema económico, ¿no? Salvo que Racing, bueno, se ponga, ¿no? Como debe ser. Salvo que sí, que si hay una buena oferta en lo económico, lo más seguro que si no me sale Nacional, me quedaría en Racing. ¿Hay alguna posibilidad del exterior? Había algo en la vuelta, pero nada confirmado todavía. Pero intereses te llegaron concretos, o sea, no confirmado, pero sí de alguno que te hayan dicho, mirá, acá están interesados en vos. Sí, sí, ellos, me han llegado ofertas, sí. Perfecto. Hace cuánto, Matías, que están entrenando de pretemporada y, bueno, ahora preparando el campeonato, ¿no? Casi dos meses. Casi dos meses de pretemporada. No, pretemporada dos. Dos semanas. Sí, no es malo. Fue cruda la temporada. Y estuvo muy complicada. Sí. Una pregunta. Decís que realmente si no hablas con quien está hablando, te quedarías sin jugar. ¿Te parece conveniente quedarte sin jugar seis meses? No digo sin jugar, no podría jugar sin hijo. Claro, pero digo, si no arreglan ningún equipo, por ejemplo, decía que en Racing no jugaría. La situación es que sé que salgo perdiendo yo, pero también sale perdiendo Racing. El tema de que si no me deja ir a Nacional, a crecer como jugador, tanto en lo económico, porque Racing es una institución chica, y pasar a Nacional vendría a ser muy importante para mí, tanto en lo económico como crecer como futbolista, una vidriera importante. Y bueno, eso lo tengo que manejar con mis empresarios. Y bueno, si tendré que estar un año parado, lo que sea,
por tratar de jugar en Nacional o en otro equipo, lo voy a hacer. Pero eso no te parece, digo, que sería negativo, digo, tratar de llegar a un acuerdo con Racing por lo menos para, digo, no quedar sin jugar, que eso me parece muy contraproducente para un jugador. Sí, la verdad que sí, es estar 4 meses, 6 meses parado para un jugador es muy difícil. Perdés el ritmo de juego y todo, pero por eso te digo, lo tengo que evaluar con mis empresarios y si no me toca ir a Nacional, en Racing que me dé una propuesta económica que yo la pueda aceptar. Ahora, Matías, ¿y cuál fue el inconveniente con Nacional? Porque hace por lo menos 2 semanas que se está hablando ya como algo confirmado que vas a jugar a Nacional. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Por qué no se termina de cerrar ese pase? El tema es que Nacional me quiere definitivo, pero a su vez Racing quiere que vaya a préstamo. Porque vos tenés 1 año más de contrato con Racing todavía. Me queda 1 año, sí. Quiere que vaya a préstamo y Nacional quiere definitivo por el tema de los cupos, que ya se le acabaron o se le están por acabar, porque tienen que traer jugadores como Juan Manuel Díaz y Elizondo, que escuché por ahí y vi. Es un tira y afloje, entonces. ¿Sabes? Es un tira y afloje, sí, a ver quién rompe la cuerda primero. Y bueno, yo tengo que, como siempre, el jugador sale perjudicado en todo esto, pero bueno, yo estoy tranquilo entrenando en Racing y creo que se tiene que solucionar todo. Bueno, pero pensemos positivo, que lo que querés que es ir a Nacional. Una cosita más cortita, ¿tenés este contrato con Racing? Me queda hasta mitad de año, el año que viene. Bueno, que sea lo mejor entonces, Matías. Bueno, llegaron mensajes, no lo voy a leer desde Mati, te lo voy a mostrar nomás a vos. La gente de Racing no le gustó mucho que dijeras que si no quería jugar en Racing. O sea, no es que no quiera jugar en Racing, sino claro, que hay que haber un arreglo económico, obviamente. Eso debe quedar claro y o que lo aclare él mejor. Que lo aclaró él. Yo no creo que no quiera jugar en Racing, o sea, no es eso. Yo la verdad que, como dije en todas las radios y canales que me entrevistaron, yo a Racing le agradecí toda la vida, siempre fui muy agradecido a Racing. La verdad que yo me debo a él, a la institución, porque me hizo crecer como jugador. Pero ya veo que para mí es tiempo de pegar un saltito. Y la verdad que ni bien en un cuadro grande de Uruguay sería notable para mí, tanto como le digo, en lo económico. Yo tengo que pensar ahora que tengo a mi familia, tengo que mantener a mi familia. Y sinceramente, con lo que me da Racing, no me da para vivir. Y bueno, yo tengo que pensar en mí en este momento. Y no es nada contra la hinchada ni contra ningún hincha de Racing, más bien yo tengo buena onda con los hinchas, la verdad que siempre le agradecí todo, siempre me la dieron para adelante, pero que se pongan un poquito a mi lugar y ya veo de que si yo les muestro los recibos de sueldo míos, me van a dar la razón. Sin duda, vamos a leer los mensajes que llegaron al final. Un abrazo a Matías y a todos, que esté tranquilo, estoy seguro que va a poder jugar en el mejor equipo uruguayo, manda Miguel. Después también nos llegan mensajes de Mónica, dice: buen programa, quiero el confesionario de Diego Forlán. Es buena idea también. Sí, ¿cómo que nos va a llamar Internacional de España? Sí, no, porque si conseguía Forlán está muy complicado. Se reciben donaciones. Se reciben donaciones para pagar la llamada de España. Matías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que te haya gustado. La verdad, me sorprendió. Se animó y bien de bien. Por ahora nos viene sorprendiendo los jugadores. Que no se siga animando porque no va a sacar el lugar. No, la verdad, a mí me tapó la boca. Sí, de primera me dijo, no es el Tata González. Y buena voz, además. Sí, atento, buena voz y muy bien, la verdad. ¿Cuántos años, Matías? 21. Impresionante, la verdad. Muchísimas gracias, Matías, por haber estado con nosotros. Espero que hayas pasado bien.